consideramos que era muy importante mirar, ver cómo funcionan estos organizadores de paros, organizadores de obstáculos. ¿Cómo es que funcionan cuando tienen que administrar algo? Ya hemos visto cómo funcionan cuando tienen que administrar un gobierno regional como el de Cajamarca. Ahí está Cajamarca, usted sabe cómo está Cajamarca. Ahora vamos a ver cómo funcionan administrando la derrama magisterial. Porque la dirigencia del SUTEP, que son todos integrantes del partido Patria Roja, maneja hace años la derrama magisterial, que es una institución que opera en todo el país, es una institución financiera. Mensualmente recibe las aportaciones de los maestros de todo el Perú y administra esos fondos que luego serán unos fondos pues, de jubilación de los maestros. Es un fondo que también asiste con algunos préstamos a los maestros y que debería generarle a los maestros bienestar, porque es finalmente el fondo que administra su dinero, un dinero que les descuentan obligatoriamente. ¿Cómo funciona la derrama magisterial? ¿Cuáles son sus criterios? Hemos encontrado un ejemplo realmente particular en Cajamarca. Vamos a ver el reportaje de Fernando Lino, porque usted va a poder tener a la luz, a la vista, realmente los métodos, la forma, cómo administran algo cuando algo tienen que administrar estos militantes del partido político Patria Roja que se enquistan y están enquistados en el SUTEP y en la derrama magisterial. Cajamarca, a pesar de las protestas antimineras y el discurso radical de su presidente regional, es quizá el departamento con mayor potencial económico del país. A la minería, el turismo, la agroindustria y el comercio se suman estos días el boom inmobiliario, la construcción de casas y departamentos en la capital de la provincia. Baños del Inca es uno de los distritos con mejores expectativas para la construcción en este momento. Y por el precio del metro cuadrado, su atractivo recae sobre todo en las familias de mayores recursos. Y en Baños del Inca, la derrama magisterial, el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, tiene un terreno que compró hace algunos años. Y a pesar de lo rentable que su venta podría ser, en estos momentos, para el Fondo de los Maestros de la región, el terreno no ha sido saneado. No tiene electricidad, no cuenta con agua ni desagüe y duerme como un elefante blanco sobre un cerro que mira a Cajamarca. Los profesores cajamarquinos no saben de la existencia de tan expectante terreno y menos tienen idea de cómo manejan sus aportaciones. Bueno, lo que están haciendo acá precisamente en Cajamarca no conozco, yo sé que está a nivel nacional tienen un proyecto de vivienda que lo están haciendo en Trujillo, Lima. Cajamarca desconozco realmente. ¿Usted aporta a la derrama? Sí, yo aporto mensualmente. ¿Sabe qué hacen con su dinero? Bueno, el dinero según ellos lo invierten en una u otra cosa, ¿no? Y cuando cesemos nosotros nos van a dar una pequeña cantidad. Hacen préstamos al magisterio, bueno, pero yo lo estoy viendo que ya los préstamos de la derrama son más caros que del Banco de la Nación, entonces eso ya no conviene, por lo tanto a veces muchos maestros ya no utilizamos esos préstamos. ¿Hemos entendido que en el 2001 compraron un terreno para un complejo habitacional para los profesores afiliados a la derrama y que está en Baños del Inca? ¿Usted conoce de la compra, sabe dónde está ubicado el terreno? No tengo idea de ese terreno, lamentablemente como eso no nos informan a nosotros, a pesar que somos aportantes. Y que somos pocos prácticamente en Cajamarca, porque a raíz de una huelga que hubo hace 5 años, 6 años atrás, creo que muchos se desafiliaron. La derrama está haciendo esos complejos habitacionales a lo largo y ancho de la patria. Creo que depende de aquí también y aquí a Samuel, que se mueva para que realmente Cajamarca también tenga ese derecho y ese beneficio. Y por lo demás creo que todos los maestros necesitamos la casa. ¿Sabe dónde está el terreno? No lo conozco, la verdad que no conozco. Por eso falta una información. Para ser franco y sincero, nosotros como docentes desconocemos todas las adquisiciones que hace de la derrama. Lo único de repente que nos informan es los préstamos que debemos adquirir, los montos, etcétera, ¿no? Porque también hay
cosas de que ellos como promociones para los préstamos, pero a los maestros en sí con nuestro dinero no nos dan ningún beneficio, no lo único, los préstamos, pero desconocemos totalmente, especialmente mi persona, sobre las adquisiciones que ellos hacen los de la derrama. Hace tiempo que aportamos a la derrama y sin embargo no recibimos ningún informe económico de la derrama. Por otro lado, los señores que trabajan en la derrama están enquistados ahí ya por años. Han monopolizado la derrama. ¿Quiénes son los señores? Los de Patria Roja. Esos sinvergüenzas que no dan opción a más colegas, a más profesores que pueden llegar por méritos propios. No por política, porque ahora se ha politizado todo. A los maestros no les falta razón. Patria Roja maneja la derrama magisterial como si fuera su chacra. El terreno de Baños del Inca fue comprado en el año 2001, pero hasta hoy, 11 años después, esta gran adquisición no ha beneficiado en absolutamente nada a los profesores cajamarquinos, que mes a mes ven descontar obligatoriamente de su sueldo su aporte a la derrama magisterial que se maneja hace décadas por la dirigencia del SUTEP, es decir, por el Partido Comunista Patria Roja. Y por cierto, la historia de la compra de este terreno cuenta con detalles bastante sospechosos. En 1995, según esta ficha de registro de propiedad, este terreno de 2 hectáreas ubicado exactamente en la zona denominada Paraíso de Otuzco, en el distrito de Baños del Inca, en Cajamarca, fue comprado por Camilo Alejandro Cabrera Latorre por un valor de $10,000. 5 años después, en el 2000, Cabrera Latorre le vendió el terreno a Verónica Torres Córdoba, quien pagó por él $40,000. Pero solo un año después, en el 2001, la señora Verónica Torres Córdoba le vendió el mismo terreno por el que ella había pagado $40,000 a la derrama en $450,000. En solo un año, el terreno que compró la derrama magisterial se había revalorizado 10 veces. ¿Qué le parece? Curiosos por conocer a tan afortunada intermediaria, buscamos a Verónica Torres Córdoba en Cajamarca, Lima y Trujillo, en todas las direcciones que ella había dejado a su paso. 2 en Lima, en el distrito de Miraflores, Avenida La Paz 336, departamento 301, donde nadie la conocía. Y en Avenida Diez Canseco 285, donde actualmente funciona un centro comercial y donde tampoco habita. También acudimos a su dirección en Trujillo, calle Santo Domingo, manzana Q, lote 11, en la urbanización El Recreo, donde tampoco conocen su paradero. En realidad, la ubicación de esta señora es un misterio. Para el ingeniero y tasador autorizado en Cajamarca, Luis Navarrete, el precio que pagó la derrama magisterial por este terreno en el año 2001 es por lo menos exagerado. ¿El precio es razonable para el año? ¿Para 2001? Para el año parece que no, es exagerado. Es exagerado. Exagerado, ¿no? Ahora, si hablamos de qué tanto exagerado, te repito, o te podría decir que es un 40-50%, ¿no? O sea, te podría haber valorizado ese año de repente unos $200,000, por decir, ¿no? Usted como empresario, digamos, hubiera comprado en el 2001 ese terreno a 450,000. No, de comprar se hubiera comprado, pero por el monto no, ni pensar. O sea, el monto es totalmente exagerado. ¿Cuánto hubiera pagado usted? Te digo, ¿no? Estamos hablando de 40.000, algo así, ¿no es cierto? No, 40.000 en el... Ya, claro, la última venta. La última venta, claro, antes que se haya vendido 4. Claro, ponle, hermano, pero 5 veces, unos $200,000. Uh-huh. Eso es lo que usted hubiera, claro, pagado. Tranquilo, se pagaba eso, ¿no? Se pagaba así, fríamente, sin mucha pena, digamos, ¿no? Uh-huh. Perdía, yo tengo más de 1000%, hermano. Más de 1000%, o sea, más de 10 veces lo que ha... Lo que se ha pagado. Claro. ¿Alguien responderá por esa compra exagerada? ¿La dirigencia de Patria Roja rinde cuentas? ¿Explica los motivos, las razones a partir de las cuales invierte el dinero de los maestros cajamarquinos? No, nadie responderá por la plata de los maestros cajamarquinos que duerme hace 11 años en el distrito de Baños del Inca. La gerencia de la derrama magisterial pagó 10 veces el valor de un terreno y nadie auditará esa decisión. Así se administran los fondos de pensiones del Magisterio Nacional. Peor todavía, ahora que el terreno podría venderse para recuperar, por lo menos, la sospechosa inversión, resulta que el terreno no ha sido saneado, no tiene electricidad ni instalaciones de agua y desagüe.
Desde 1984, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTEP, nombra al directorio de la derrama magisterial, integrado mayoritariamente por militantes de Patria Roja. A la luz de los acontecimientos, todo indica que esta agrupación política usa los ahorros de miles de maestros como su caja chica. Escuche usted a Saúl Mejía, el supervisor de la derrama magisterial en Cajamarca, y saque sus propias conclusiones. Bueno, sinceramente yo desconozco sobre esta adquisición. Toda vez que quien habla, soy responsable de esta oficina a partir del 1 de enero del 2005, ¿no? Anteriormente ha habido otros supervisores que posiblemente ellos sean los que conocen la forma como se ha adquirido. Pero como repito, los que trabajamos aquí en la oficina mayormente no tenemos que ver nada en la adquisición de ningún bien. Esto justamente lo hacen directamente la sede central en Lima a través de la gerencia general y gerencia administrativa de derrama magisterial. El actual supervisor de la oficina de la derrama magisterial de Cajamarca responsabiliza a los directivos de Lima de la compra exagerada del terreno de Baños del Inca. Y cuando buscamos a Moisés Vidal Campomanes, el funcionario de la derrama que ejecutó la compra en el 2001 y presidente del directorio de la derrama en Lima en aquel tiempo, su esposa nos dijo que estaba de viaje y que no podría atendernos. Él ha estado en Ancash, en estos momentos está viajando. Hacia Ancash. Que deje sus datos. A pesar de las múltiples llamadas para coordinar una entrevista con el actual presidente de la derrama magisterial, este decidió no hablar sobre el tema. Pero un dato más, en el 2001, César Aliaga, el actual vicepresidente regional de Cajamarca, dirigente del SUTEP y de Patria Roja en esa región, mano derecha de Gregorio Santos, era uno de los principales asesores de la derrama magisterial a nivel nacional. Si no lo cree, escuche lo que él mismo nos respondió. En el año 2001, la derrama magisterial compró un terreno de 2 hectáreas en la zona de Baños del Inca, por $450,000. ¿Usted sabía esa compra? Pues usted fue asesor en ese tiempo de la derrama magisterial. Sí, pues yo fui asesor de la oficina descentralizada de Cajamarca, que no tuvo participación en esa compra, fue hecha por el directorio de esa institución. Fui contratado en esa época para hacer defensa de los maestros. ¿Ya? La parte administrativa no me correspondía intervenir. ¿Y quién decidió entonces la compra? El directorio de la derrama magisterial. Ya, usted sabe que el terreno en el 2001 fue comprado por ustedes por $450,000. Fue comprado por la derrama magisterial, no por mí, señor. Pero la no me pongas palabras que no he dicho. Bueno, pero el terreno... Yo trabajaba como un asesor legal externo. ¿Ya? Para defender a los maestros. Ya, pero digamos, en esa defensa, ¿usted no sabía que el terreno un año antes solamente valía $40,000? No tengo esa información. ¿Un año usted cree, le parece razonable de $40,000 subirlos a $450,000? No puedo opinar sobre el particular. Son muchas las preguntas que quedan en el aire. Preguntas que una comisión del Congreso debería formular. ¿Quién protege a los profesores de sus dirigentes? ¿Quién vigila la forma como se manejan los dineros de los maestros del Perú? ¿Se puede jugar con el fondo de jubilación de todo el magisterio? ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde los representantes de la Nación?